Gracias Martín, gracias a, a las madres, eh, un honor estar aquí de vuelta con ustedes, eh, tratando de ayudarnos entre todos a, a pensar y a entender este mundo tan violento y tan complejo en el que vivimos. Y, y me parece que, que tratar de entender el mundo es intentar verlo con la mirada más sencilla. Las cosas a veces, aunque en términos internacionales parecen muy complejas, no lo son tanto. Y uno, como en la vida personal, en la vida de los países, puede encontrar bastante fácilmente en su pasado, en su pasado reciente y en su pasado no tan reciente, quién es la gente que a uno lo ha ayudado cuando ha estado mal, quién es la gente que no lo ha ayudado a uno cuando ha estado mal. Y, y en estos días se vivieron una serie de situaciones eh, muy complejas, eh, algunas no tan lejos de acá, otras un poco más lejos de acá. Entre las no tan lejos de acá, estos días hubo mucha discusión y hubo mucha noticia sobre Venezuela. Eh, básicamente el problema que reflejan muchos de los medios de comunicación de las empresas eh, sobre lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la voluntad del pueblo venezolano y de su gobierno de no permitir que le roben sus recursos naturales. Y, y en ese marco, y haciendo un poco la analogía de nuestras vidas personales, eh, yo siempre trato de recordar una cosa, cuando Argentina estaba muy mal, en el medio de un default, olvidada del mundo y ajena a cualquier tipo de posibilidad, los que nos ayudaron, los que nos prestaron energía, los que nos prestaron plata y los que nos ayudaron a salir de eso en el año 2004, no hace 500 años, sino tan solo 15 años atrás, fueron los venezolanos. Con lo cual, eh, ese agradecimiento, que es el agradecimiento de cualquier persona que se denomine buena gente, Deber estar siempre presente en todas nuestras reflexiones sobre Venezuela, aún en sus eh, dificultades, aún en sus errores, pero uno siempre tiene que tener de tratar la tendencia de tener una mirada comprensiva con sus amigos y tener una mirada comprensiva con quienes nos ayudaron. Y Venezuela no solo nos ayudó, sino que es un país que históricamente ha sido amigo de la Argentina en los últimos 200 años y no hay ninguna razón para la que nosotros abandonemos esa amistad para transformarnos en empleados imperiales este, de un país como Estados Unidos que lo único que desparrama en el mundo es muerte y miseria y no tiene ninguna otra cosa que se pueda elogiar. Eh, en esta misma situación eh, hemos visto hace poco eh, algo de lo que no hay muchos antecedentes, hacía desde el año 1945 en que Estados Unidos no asesinaba un dirigente político con rango presidencial en un país extranjero. Esto es lo que ha sucedido. Eh, por más que nos quieran decir que fue, se, trató, se trató de un acto de defensa a 15.000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, es muy difícil de creer que alguien pudiera amenazarlo. Y básicamente lo que se trató de un asesinato que intenta ser pedagógico. En el sentido de que nunca Estados Unidos va a decir que mata a nadie para robarse sus recursos naturales, siempre encontrará una excusa que podrá ser la paz, la democracia o alguna similar del diccionario, pero me parece que, que básicamente cuando uno analiza la política internacional es fácilmente destacable ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Habitualmente los buenos son aquellos que no invaden países, que no matan a vecinos y que no roban recursos humanos de países hermanos. Y habitualmente los malos son los que hacen exactamente esto, invadir países, matar a ciudadanos y robar recursos humanos. Con lo cual, agradeciendo nuevamente el enorme orgullo que me provoca estar aquí con las madres y con todos ustedes. Eh, les dejo un, un, un abrazo grande un, y, y una reflexión final que tiene que ver con que tratemos de leer todo lo que podamos y tratemos de desconfiar de todo lo que leamos para construir nuestra propia opinión sobre las cosas. Muchas gracias.